Ave María, mira para allá. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien. Miren para allá, miren para allá. Bueno, pero anímense, vamos. Anímense a todo el mundo. Pero vamos. Bulla, bulla, bulla. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, ven acá tú, ven acá. ¿Cómo tú te llamas? Yo, Noel. Noel, ¿cuántos años tú tienes? Siete. Siete años. ¿Qué es lo que más te ha gustado o lo que más has aprendido que te gusta más? Todo. ¿Lo harías de nuevo? Sí. Muy bien, eso es lo que... Aquí, vamos a ver, ven acá. Cuéntame, ¿cómo tú te llamas? Sabrina. ¿Y de dónde tú eres? De San Juan. San Juan. ¿Qué es lo que más te ha gustado a ti? Bueno, a mí me ha gustado que los maestros siempre han estado con nosotros, que nos ayudan a todos y que, pues, sobre todo aprendemos más de las fotos y así nos informamos más y podemos ayudar a otros. Muy bien, ¿y tú considerarías ser fotoperiodista o periodista en el futuro? No. No, no. Pero quería venir a compartir con ustedes para yo, primero, de primera mano, seguir recibiendo de ustedes qué es lo que más les ha gustado. Yo creo firmemente en este programa, en este proyecto. No solamente durante el año, sino durante el verano. Y yo creo que es extraordinario que les da a ustedes una posibilidad de que de otra manera no la hubieran tenido. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran hacer por su vida, siempre y cuando las destrezas que Dios les dio las desarrollen al máximo. Y eso es lo que estamos buscando, que cada uno de ustedes desarrolle las destrezas que Dios les dio al máximo. Y este taller permite precisamente eso. Y están en 7 municipios distintos, logrando que tanto y tantos jóvenes tengan algo que hacer este verano. Yes, when I came into new office, our economy was shrinking, was by almost 4%, -3.8%. Now it is growing at 1% or so, but at least it's growing when it was shrinking when I came into office. Let me give you some information, like for example, home sales, sale of homes is up, car sales is up, retail sales in stores is up, cement sales up, bankruptcies are down. So we're moving in the right direction, but we're not finished yet. We have a lot of work to do, and we haven't finished our job. But ¿Cómo tú te llamas? No me quites el nombre. Yo me llamo Luis. Estoy relajándote. O sea que tú sabes, ¿cómo se le dice a la gente que se llaman iguales los dos? Primero. No, los dos, tocayo. Tocayo. Sí, tocayo. Déjame pasar a Luis por aquí. ¿Qué deporte? Mira, que ponte aquí. Oh, ahí. ¿Qué deporte te gusta a ti? ¿Te gusta pelotín? ¿Juegas en una base o a un frío o qué juegas? Ay, perdón, también. ¿Qué base juegas? ¿Tercera base? Espérate, que yo jugaba tercera base. ¿Y tú te llamas Luis? Y yo me llamo Luis. ¿Y tú juegas tercera base? Y yo jugaba tercera base. Bueno, es un honor para mí este momento, ¿verdad? Gran satisfacción y comparto su alegría y la alegría de tener a nuestro gobernador, Luis Fortuño, que es un placer, un honor. El taller fotoperiodismo, le vamos a dar un consejo a nuestro querido gobernador, le vamos a pedir a él que lo abra, porque exactamente en su casa usted lo va a manejar más o menos. Van a montar un juego, el juego lo vamos a montar aquí.
ti primero y allá usted lo monta con su esposa y sus hijos. Gracias. De verdad que sí. Esta pieza se titula GPS. Está inspirada en los mapas. Ven como pegan aquí, pega aquí. Oye, más que extraordinario, ¿ah? ¿Eh? Sí, GPS. Un aplauso para el maestro. Ya, ponerse al mismo y participar.